Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores les da la más cordial bienvenida a la inauguración de las exposiciones Rostros Revolucionarios de África y Pintura Venezolana Inspirada en África, en el marco del segundo Festival Cultural con los Pueblos de África 2007. La exposición Rostros Revolucionarios de África es un testimonio iconográfico de grandes luchadores por la dignidad del ser africano y por extensión del ser universal a través del trabajo de Jorge Cruz, reconocido fotógrafo venezolano, quien aúna las imágenes y los textos biográficos en esta muestra. Por su parte, la exposición artística Pintura Venezolana Inspirada en África es una muestra de pintura popular inspirada en temas africanos, según la visión de tres artistas venezolanos. Desde sus pinturas, el antiguo arte rupestre africano con una paleta de colores ocres. Sesión y bienvenida del viceministro para África de Relaciones Exteriores, el profesor Reinaldo Bolívar. Buenos días a los amigos, amigas, hermanas y hermanos africanos que ya están en territorio venezolano. Ya está con nosotros la delegación de Egipto. ¿Dónde está por allá la delegación de Egipto? La delegación Egipto, la delegación de Benín, la delegación de Marruecos también está aquí presente, la delegación de Sudáfrica. Ya están llegando estos hermanos de africanos para el inicio del Festival Cultural con los Pueblos de África. Hoy hacemos esta, digamos, este abreboca tan importante para nosotros, como es la inauguración de dos exposiciones a las cuales se ha referido Néstor en la presentación. Dos exposiciones muy emblemáticas. La que tienen acá a la izquierda, de un pintor venezolano. La que tienen a la derecha, detrás de ustedes, de otro artista venezolano. Y quiero enfocar mis palabras precisamente en el aporte revolucionario africano, un elemento que debemos confesar poco conocido en Venezuela, seguramente poco conocido en América, sobre todo en las nuevas generaciones. También está la delegación de Malí, sobre todo las nuevas generaciones, el pensamiento socialista africano. El panafricanismo africano, que se remonta a principios del siglo XX y que sin embargo tiene expresiones anteriores, por ejemplo, hace unos 500 años en Angola, la reina Singa Bandi se opuso al imperio portugués. Por ejemplo, hace unos 150 años en Ghana, la heroína ya a Santegua se opuso a los ingleses. Pero dejemos que hablen los propios africanos. Por ejemplo, ante los principios libertarios de los pueblos, ante la dignidad inquebrantable, decía el mártir Patricio Lumumba de la República Democrática del Congo: prefiero morir con la cabeza en alto, con la fe inquebrantable y una profunda confianza en el futuro de mi país, a vivir sometido y pisoteando principios sagrados.
ante la revolución, ante la necesidad de la revolución, decía otro mártir africano, en este caso de Guinea-Bissau y Cabo Verde, Amílcar Cabral: hay liberación nacional cuando y solo cuando las fuerzas productivas nacionales están completamente libres de la dominación extranjera. El fenómeno de la liberación nacional corresponde esencialmente a una revolución. Claridad, impresionante claridad de Amílcar Cabral. Otro pensador de Egipto, en este caso panarabista, Gamal Nasser, cuya hija estará presente con nosotros a partir de este domingo, convencido de la soberanía de los pueblos, decía Gamal Nasser: podéis matar a Gamal, el pueblo egipcio cuenta con cientos de Gamales que se alzarán y os mostrarán que más vale una revolución roja que una revolución muerta. Así estamos en Venezuela, más vale una revolución roja que una revolución muerta. Otro gran pensador africano, liberador de su pueblo, que este año cumple 20 años desaparecido, Tomás Sankara, reflejaba espléndidamente